Este es un bonito vals escrito por Brahms, que tiene piezas muy preciosas. No recuerdo si habrá más en el Suzuki, pero las piezas de Brahms están hermosas y este vals da muestra de ello. Tiene un ritmo muy sencillo porque toda la pieza va así. Tiene una negra con puntillo y entramos sincopados a la corchea. Ta, 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 ta. Toda la pieza va con ese ritmo. Ta, 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 y así continuamente. Como buen vals está en tres cuartos. Sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por eso cuando lo bailan siempre cuentan de 1, 2, 3. Bueno, no te bailaré de otro. Pero sí hay que se cuenta el vals de tres. Y en la música también es igual. Y esta pieza sigue estando en sol mayor como las anteriores. Bueno, la primera estaba en re, ¿verdad? Pero esta está en sol mayor. Empezamos con ese ritmo. Sería si, sol, sol, si, sol, sol, si. Y luego tenemos dos notas chiquitas. En el do. Esas notas son adornos o notas de paso, se les puede llamar. Y tomamos el tiempo real de esas notas. Cuando tienen una línea atravesada esas notas, se tocan al doble o lo más rápido que se pueda. Como estas notitas chiquitas que tenemos ahí en el tercer compás, después del do, el que va ligado, no tienen línea, se tocan a tiempo real, fusionándolas con la negra. Si son dos semicorcheas, tenemos que convertir la negra en corchea para que nos dé corchea y dos semicorcheas. Ta, 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 ta. Sería ta, 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 ta. Y nos da como resultado do, re, do, si, la. Tercer compás, nuevamente do, re, do, si, la. Entonces, los primeros tres sistemas serían si, sol, sol, si, sol, sol, si, do, re, do, si, la, si, sol, sol, re, mi. Y así, continuemos. Toda esta pieza, por tener ese mismo ritmo, está muy simple. Solamente hay que ver en qué notas va cayendo. Voy a volverlo a hacer. Si, sol, sol, si, aguas con las ligaduras. Sol, sol, si, do, re, do, si, la, si, sol, sol. Cambiar re, mi, si, re, mi, si, re. Una escala. Fa, mi, re. Fa, mi son corcheas y las otras son negras. Fa, mi, re, do, si, fa, fa, si, sol, sol, si, sol, sol, si, do, re, do, si, la, si, sol, sol, re, mi, si, re, mi, si, re. Escala otra vez. Fa, mi, re, do, re, si, re, re, la, re, si, re, sol, re, sol, sol, mi, sol, la, mi, sol. Escala, sol, fa, mi, re. Y volvemos a lo del principio. Si, sol, sol, si. Y es exactamente lo mismo, solamente que cambian las notas. Que es
alentar un poco el tiempo, y en varias partes de ahí, de la partitura, en varias finales de frase, nos dice, poco relentando el tiempo, que es ir haciéndolo un poquito más despacio, pero toda la pieza es simplemente ese ritmo. Solamente tengan cuidado en ver qué notas son las que están tocando. Estudien compás por compás, como siempre les digo, y estudien lo lento. Aguas con la síncopa otra vez de ta, 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 ta. Tiene que entrar a destiempo. Y los adornos. Es todo lo que tiene esta pieza de nuevo. Solamente eso. Entonces, practíquenla. Está muy bonita y con paciencia todo sale. Nos vemos en el próximo video, la siguiente pieza. Estudien.